Bienvenidos a una nueva aventura extrema. Estamos aquí frente al local de Aventura Extrema con Piki, nuestra nueva compañera de aventuras. El día de hoy vamos a estar haciendo varias actividades con Joel, un influencer que está revolucionando el Instagram con las visitas que hace a diferentes lugares de Paraguay. Bueno, también visitó varios otros sitios fuera del país. Estuvimos haciendo 4 actividades, el día de hoy vamos a mostrar 2 de ellas. Te quiero mostrar antes un pequeño resumen de lo que vamos a vivir con Joel. Un paso en falso acá, boludo, y te partí los huevos, ¿no es lo que te cae? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vos me estás jodiendo, boludo! Y ese fue solo un adelanto, un pequeño resumen de todo lo que vamos a vivir el día de hoy con Joel. Soy Janes. Búsquenlo en las redes sociales. Es un grande, es una persona que admira mucho el país, recorre y disfruta de los atractivos naturales y turísticos que ofrece nuestro querido Paraguay. Antes de empezar con esta aventura, quiero agradecer a los auspiciantes que hacen posible todo esto. Toyotoshi S.A. para la marca Toyota. A Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danzas. Y Mac para sus motocicletas ATV y UTV, la marca CF Moto y la marca Cayo. Estuvimos haciendo ATV con Joel. Gracias también a Bike Spirit, Import Center para la marca Giant, Extreme Plus que cuida de nuestros vehículos, gracias a Electrolyte Water, hidratación sin calorías. No puedo olvidar justamente a quien nos viste. Joel también es embajador de la marca Kappa. Ambos estuvimos disfrutando de estas aventuras con prendas deportivas de la marca Kappa. Un gran abrazo a toda esa familia linda de Kemsa. Gracias también a Inesfly Dory, protección real para un mundo real. Y Yerba Mate Pajarito, con su sistema de hidratación, el IPAC. Muchísimas gracias a la familia de Lauro Racha. Vamos a vivir varias aventuras con un amigo, con un capo, que también está vestido con capa. Así que para mí es un honor, un orgullo, un placer recibirlo a Joel. ¡Qué grande, Joel! ¿Todo muy bien? Todo bien acá, con muchas ansias ya de hacer cosas extremas. Genial, me gusta ese espíritu. Bueno, ¿cuál es tu expectativa? Yo sé que vos sos un gran aventurero, recorriste gran parte del país. Lastimosamente nosotros todavía no tuvimos la honra de tenerte, pero hoy te vamos a exprimir, te vamos a sacar el jugo, vamos a hacer varias actividades. Obviamente no quiero que esta sea la última visita tuya. Tenemos 15 actividades, hoy vamos a hacer solamente 4 para entrar en calentamiento. Así que, ¿cuál es tu expectativa? Y bueno, las expectativas súper altas, con ganas de sentir adrenalina por sobre todo, porque cuando yo leo así tipo el nombre Aventura Extrema, ya me genera lo de adrenalina, entonces digo que va a ser potente, ¿entendés? Entonces vine así ya con una mentalidad de disfrutar y por sobre todo de poder hacer las actividades de ustedes, conocer un poquito más y mostrarles a mis seguidores también todo lo que ustedes ofrecen. Bueno, en este caso no todo, ¿verdad? Pero lo que ustedes ofrecen lo principal, ¿verdad? Genial, bueno, hoy tenemos 4 actividades y en relación al nombre Aventura Extrema, mucha gente cree que porque tenemos el nombre extremo es algo peligroso. Realmente el nombre Aventura Extrema nace a partir de las sensaciones, las emociones, la alegría, la diversión extrema que tratamos de dar a nuestros clientes, pero no relacionado a lo extremo de lo peligroso. Pero sí vamos a sentir mucha adrenalina, mucha felicidad, muchas emociones lindas, vamos a conocernos. Vamos a estar acompañados también por la gente de Senatur que trajo a Joel. Así que todo lo que hoy hacemos se va a replicar también en las redes sociales de la Senatur, en las redes sociales de Joel. Hoy, sin lugar a dudas, vamos a vivir una aventura extrema. Así es, vamos.
Llegamos a nuestra primera aventura. Vamos a iniciar toda esta jornada con el arborismo. Pero no solamente Joel va a estar haciendo las actividades, sino que se suma también Ana Laura. Ella, de la Senatur, va a estar acompañando a Joel en todo lo que Joel haga. Así que prepárate para el péndulo. Preparadísimo. ¿Sí o no? Joel, ¿estás preparado ya también vos? Súper preparado, súper. Bueno, iniciamos entonces la charla técnica de la mano de Cristian. No, vale. El campeón tenemos igual este, ¿verdad? Sí. Este es un pequeño simulacro de las opciones de seguridad que ustedes van a tener arriba, ¿está bien? Voy a pasar uno a ustedes, por favor, cualquiera de los tres. Ahí. Bueno, ella tiene un EPI que sería un equipo de protección individual, ¿sí? Voy a saber primero el paso en falso acá, boludo, y te partí los huevos, ¿no es lo que te cae? Te partí los huevos. Bueno, combatiendo lo extremo otra vez. Dale, Joel, papi. Hija de puta, ¿cómo se... Javi, boludo. No, 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 me estás jodiendo, boludo. Joder, grabame una porfa. Pasar. Yo no sé cómo voy a pasar. O sea, yo lo que me pasa a mí es que yo tengo muy poco equilibrio. Yo también. Entonces, vamos. Mira, ese. ¿Qué? Ese hilo. ¿Qué? Sí, señora. Señorita. No, bravo, bravo. Pasá, pasá, pasá. Hacerle sufrir demasiado fácil, estamos haciendo bastante. Vos te me vas a sufrir, Ana. Así que, por favor, no. Lento, pero seguro. No, este es re heavy, bro. Este sí es más heavy ya, ya. ¿Cuál es el propósito de este puente, Lolo? ¿Tiene un mensaje? ¿Me tiro nomás ahora? Sí. ¡Mamá! ¡No, no, 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 no! Primera actividad culminada con éxito. Joel al principio estuvo con un poco de miedo, pero después fue teniendo más miedo. Bueno, genial, Joel. Pero es ya tipo el calentamiento para lo que se viene, que es el péndulo. ¿Cómo te sentiste en el arborismo? Y empezamos bien y de repente, como decir, me fue agarrando un poco de miedo, pero un buen calentamiento para lo que viene. La representante del turismo acá en San Bernardino en este momento, la señorita Ana Laura, ¿cómo te fue? Yo te vi un poco más tranquila inclusive que Joel. Sí, yo súper bien. Joel se acabó todo, pero yo toda la experiencia excelente, no fue nada para mí. Hay videos, ¿eh? No, tanto no puedes mentir. Hay videos que delatan. ¿Por qué se olvidan de mí? Puta madre. Pero hay una pregunta muy interesante que hizo Joel acá en medio del circuito, cuando estaba ahí tratando de pasar un puente, dijo: ¿por qué los puentes tienen diferentes diseños? Bueno, los puentes tienen diferentes diseños porque hay diferentes necesidades. Por ejemplo, justo el puente que tanto te costó, que es el zigzag, es como un acordeón, puede extenderse y contraerse sin problema y lo puedes pasar igual. Ese puente se utiliza cuando hay dos árboles y uno de ellos flexa mucho, es decir, con el viento puede moverse y
el puente zigzag hace que vos igual, aunque el árbol cabecee y el puente se extienda o se contraiga, igual se puede pasar. Entonces cada puente tiene una arquitectura basada en una necesidad para pasar de un árbol a otro. Acuérdate de que el arborismo nace en Costa Rica en los años 80 para poder hacer estudios sobre los bosques húmedos de Costa Rica. Esto nace a partir de una necesidad científica. Es por eso que los puentes tienen diferentes arquitecturas. ¿Está respondida tu pregunta? Súper respondida, aclaradísimo. Bueno, vamos entonces al siguiente desafío. ¿Estás lista? Listísima. Bueno, nos quitamos el equipo y nos vamos. La clave de poder tener éxito en los pasos que uno da es que Dios esté en el asunto, porque Él tiene un plan perfecto. Valores y raíces fuertes. Paraguay tiene esos valores y eso es muy importante para construir tu familia. Yo lo digo ahora y pareciera fácil. Nosotros no teníamos casa, le vendíamos pan casero en la calle. Hoy nosotros decimos a nuestro hijo, vivimos en el mejor barrio de Paraguay. Eso es literal. Esta infraestructura con la laguna es el mejor. Es una bendición poder mudarte en un espacio que está pensado para la familia. Lo nuestro era el esfuerzo de venir y lo de Dios abrirnos las puertas para poder llegar acá, ¿no? Fue como un sueño hecho realidad. Todo es lindo, o sea, todo el mundo está recién levantándose. Nosotros ya estábamos caminando alrededor de la laguna. Ganamos en calidad de vida. La mejor inversión que podríamos haber hecho es estar acá. En Toyota, creemos que cuando decides confiar en ti mismo, puedes manejar la vida fácilmente. Facilidad para estar conectado. Para empezar. Para hacer nuevos amigos. Facilidad para disfrutar. Porque cuando puedes confiar en un auto que es fácil de manejar, lucir y aprovechar, la vida también es fácil de vivir, confiar y disfrutar. Rise es el vehículo con la confianza que solo Toyota te puede dar. Nueva Toyota Rise, la SUV fácil de conducir para una vida fácil de vivir. Agua de la Costa renueva su compromiso con la naturaleza y te invita a ser parte de la reforestación de 70.000 nuevos árboles nativos que serán protectores claves de la Reserva Morumbí. Cada vez que tomas Agua de la Costa, ayudas a regenerar el bosque atlántico del Alto Paraná. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda.
Bien, ahora vamos a iniciar la actividad de ATV Aventura con Joel. Nos fue bastante bien en el arborismo. Por el camino tenemos una sorpresa porque vamos a parar en el anfiteatro para hacer el péndulo. Vicky no va a ir esta vez en el ATV, pero sí va a ir en la Land Cruiser y nos va a esperar en el anfiteatro. ¿Cómo estás? Súper bien, ansioso ya de dar unas vueltitas. Vamos a ir hasta el anfiteatro, vamos a tener un lindo paisaje por el camino y luego vamos a experimentar la adrenalina del péndulo. Sin palabras. Ok, yo creo que allá sí te van a salir las palabras. Vamos a ver qué categoría de susto tenés vos en el péndulo. ¿Pero queda grabado lo que uno dice? Por supuesto, todo queda registrado. Gracias. Vamos a ver qué carácter, qué susto te da a vos. ¿Qué tipo de susto tenés? Un susto medio rudo, si es un susto medio, ¿verdad? O de repente disfrutás y decís, ¡ah, qué lindo! ¡Viva el rock! Bueno, vamos. Toyota. Creemos que cuando decides confiar en ti mismo, puedes manejar la vida fácilmente. Facilidad para estar conectado. Para empezar. Para hacer nuevos amigos. Facilidad para disfrutar. Porque cuando puedes confiar en un auto que es fácil de manejar, lucir y aprovechar, la vida también es fácil de vivir, confiar y disfrutar. Rise es el vehículo con la confianza que solo Toyota te puede dar. Nueva Toyota Rise, la SUV fácil de conducir para una vida fácil de vivir.
Agua de la Costa renueva su compromiso con la naturaleza y te invita a ser parte de la reforestación de 70.000 nuevos árboles nativos que serán protectores claves de la Reserva Morumbí. Cada vez que tomas Agua de la Costa, ayudas a regenerar el bosque atlántico del Alto Paraná. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Champions aren't made on roads lined with cheering fans. Champions are made in solitude. They're made in the off season. They're made when you're hurt and when you push back up for one more run. They're made as a team. In the cold. And when you finish second. Champions aren't born. Champions are not lucky. Champions are made. Muchísimas gracias, Joel, por la visita. Gracias también a la Senatur por haberse encargado de toda la logística para que Joel venga hasta San Bernardino a visitarnos y hacer varias actividades. Pero esto no termina acá. El sábado que viene continuamos con dos actividades más. Vamos a estar haciendo péndulo y proyecto boa. ¿Ustedes quieren ver a Joel haciendo péndulo? Bueno, el sábado que viene van a poder hacerlo. Pero yo les voy a mostrar ya un pequeño adelanto para que ustedes vayan entendiendo qué fue lo que pasó y puedan de alguna manera estimularse para ver el próximo capítulo este sábado, porque continuamos con las aventuras de Joel. Gracias por la visita, Joel. Es un influencer de la marca Kappa, también es un partner, es un compañero de lucha con la marca Kappa. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo a la familia Kemsa y también a nuestros auspiciantes que hacen posible este programa: Toyotoshi S.A. para la marca Toyota, Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus andamios, Leticia Martínez, Escuela de Danzas. Se está volviendo un clásico esta vueltita al decir Leticia Martínez, Escuela de Danza. Y Mac para sus motocicletas ATV y UTV de la marca Cayo y la marca CF Moto. Gracias también a Extreme Plus, que cuida de nuestros vehículos con nanotecnología. Import Center Bike Spirit para la marca Giant, quien nos hidrata. Electrolyte Water, hidratación
sin calorías. Estoy vestido con prendas deportivas de la marca Kappa. Un gran abrazo a la familia Kemsa. También en ocasiones voy a estar vistiendo la marca More My, que es una marca que tiene un lazo sentimental muy grande conmigo. Ustedes habrán visto la entrevista que tuvimos con el director y propietario de More My, el señor Morongo. Gracias también a Ines Flydori, protección real para un mundo real. Y Yerba Mate Pajarito, con el IPAC y con el kit de mi primer tereré, que ahora tiene un nuevo personaje. Anda a comprarlo, coleccionarlo, regalarle a tu hijo, a tu sobrino, a ese niño que gusta de la yerba mate y la tradición de nuestro país. Regalarle el kit de mi primer tereré. Nos vemos el sábado que viene puntualmente a las 14 horas por pantallas de Unicanal. Esto fue... no está todavía entrenada. Aventura Extrema.